Agradeciendo haber representado a lo largo y a lo ancho de este año nada más y nada menos que a su querido Cometa Bochas Club. Es de poco hablar, yo sé que a ella no le gusta mucho hablar, pero a la gente le gusta escuchar y sentir lo que ha sentido, valga la redundancia, durante este periodo. ¿Cómo le va, Camila? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, principalmente quiero agradecer a la comisión del Cometa Bochas Club y a Belén y a toda la gente presente. Principal a Hugo, a Apolo y a Belén por haber confiado en mí, haberme convocado y haberme hecho pasar uno de los mejores años. Creo que representé al Cometa de la mejor manera que pude, llevándolo a distintas fiestas y bueno, y espero que, y sé que la nueva soberana lo va a hacer con mucho entusiasmo y mucha felicidad, así que le deseo toda la suerte del mundo y espero que sigan disfrutando de la noche. Emilia Trueto, que es la nueva soberana de la institución del Cometa Bochas Club, hija del barrio, nieta de Hugo. Decir Hugo, decir Cometa, decir del maestro, decir Cometa, decir Trueto de aquí en más, es decir, la nueva soberana, que se renueve ese aplauso bien fuerte. Aquí la tenemos, es del barrio, y ya está sobre este escenario la nueva reina de la institución del Cometa Bochas Club, que en sus 64 años le da la bienvenida a esta belleza del barrio, a esta joven de aquí, de Carlos Pellegrini, que de aquí en más tendrá nada más y nada menos que la responsabilidad de representar no solamente al Cometa, sino también a Carlos Pellegrini en los distintos compromisos que aquí además se vendrán. Distintas fiestas, distintos lugares, distintos pueblos que seguramente van a cobijar esta belleza pellegrinense. Bueno, qué lindo, ya tenemos la nueva reina, se reveló la incógnita. Qué lindo, qué bueno. Una noche de historia ya en este domingo que estamos disfrutando los pellegrinenses y toda la región. Bueno, señoritas, no sé si les parece bien, antes de escuchar las palabras de la nueva soberana, pasarle los atributos tal cual corresponde, ¿eh? Así que a partir de este momento, Emilia va a recibir junto con la colaboración de Belén los atributos que la van a coronar como la nueva soberana de esta institución. Bueno, muy buenas noches a todos. Antes que nada quería decirle un muy feliz aniversario al club. Estoy muy contenta de estar acá y de que me hayan elegido para poder representarlos durante este año, porque sé que es una experiencia muy linda y que voy a disfrutar mucho. Por eso quiero agradecer a la comisión directiva y también a mi familia y amigas por apoyarme. Sé lo importante que es para mi abuelo este club, por eso es un orgullo llevar estos atributos y voy a dar lo mejor para que siga creciendo día a día. Les quiero agradecer a ustedes también por estar presentes hoy y acompañarnos y espero que sigan disfrutando de la noche. Yo hace 45 años, ahí enfrente, yo a los 2 años que tenía el negocio ya me incorporé al Cometa y nunca lo largué. Y llegar a este momento que uno empieza a flaquear un poquito y ya se viene medio grande y tener como reina a mi nieta es un orgullo, entonces eso es lo que nos da fuerza para seguir y seguir por mucho más, con Polenta, porque esto necesita siempre dedicación. Y bueno, estas cosas son lo que a uno lo satisface, porque si uno hiciera esto sin satisfacción, no lo podría hacer. Entonces le agradezco a todos la colaboración, a mi nieta que aceptó venir, a la reina que sale, que también se portó muy bien, a esta chica que nos acompañó un montón de años, nos viene acompañando y nos asesora y bueno,
y a toda la gente que colabora. A todos, muchas gracias. Sonego. Delva, este reconocimiento es para vos, ¿eh? Ahí van los muchachos del Cometa, ahí donde estás ubicada, sí, junto con Eusebio, Polito, la madrina de la institución, la madrina del Cometa Bocha Club. ¿Qué podemos decir de Nelva? Pura bondad, puro amor, ¿eh? Pura entrega.